Good evening, Freddy. Good evening, teacher. How are you today? Good evening. Teacher, can you hear me? Okay, now I can hear you. Sorry. Yes, tell me. Hi, teacher. Hi, Daniela. Good evening. Good evening, Victor. Good evening. Hi, good evening. Hi. At the beginning, good evening, now hi. Miss, bueno, teacher. Yes. Fíjese que quisiera preguntarle, yo mañana tengo una cuestión de la empresa que termina a las 9. ¿Será que me puedo conectar como oyente de 8 a 9 y a las 10, de 10, de 9 a 10 estar ya con la cámara encendida? El asunto es que me parece ser que la encuesta la agendan, yo he visto que como en cursos anteriores que veo que ellos están cerrando, ¿va? Como hay un grupo que es de profesores, veo yo que siempre como a las 8 y media los dejan, fíjense. Yo no sé si a las 8:30 nos van a dejar a nosotros. ¿Mañana? Sí, como ellos agendan y avisan el horario que tiene que se va a llenar la encuesta. Ya está. Ah, sí, es que... No, mañana no. Ah, usted me está diciendo mañana. Sí. Ay, yo estoy tan necia que hoy es jueves. No, mañana es viernes. Ya, pues no. Entonces, nada. Yo a las 9 me conectaría ya con cámara encendida porque tenemos una cuestión de la empresa. Y prefiero que les dije jueves mejor y no viernes. Sí. Siéntese para perder sol. Por el tráfico más que todo. Sí. En lo que vengo en el camino. Lo vengo escuchando y ya cuando estoy aquí en mi casa yo me conecto con cámara encendida. Bueno, le voy a decir que hoy por todos lados los tráficos están horribles. Sí. Sí. Y uno de accidentes, no sé qué pasó. Yo fíjese de que nada menos ayer le dije a mi hija, mira, yo no sé, pero yo creo que hoy, en este fin de año, sí van a haber accidentes. Sí van a haber, porque yo veo a la gente muy alborotada. Yo veo aquel día que les digo yo que me tardé como 3 horas en venir, vi yo un montón de carros así casi dándose. El mundo bien, había un accidente de muchos bolos, hay, teacher. A una moto le habían dado, bueno, al hombre de la con la moto y así. Good evening. Yo vi así un gran caos. Entonces yo digo, vaya, hoy es que no, todavía no estamos en los propios días, ya en los propios días. Se va a poner feo esto. Es que como, sí. Yo creo que es porque muchos lugares han habilitado que la gente puede ir a pasear. Porque hoy está más, como lo turístico está más habilitado y como la gente ya se acostumbró que quizás ya no siente la pandemia, ¿va? Sí, pero igual sigue creciendo esto. Lo único que ya no se acuerdan que antes cada rato salía en la tele tantos infectados, tantos en el hospital, tantos fallecidos. Hoy ya no se dice, pero siguen habiendo bastantes casos de COVID.
Bueno, yo sinceramente no conozco a nadie que tenga en estos días. Solo en noviembre que hasta yo misma me enfermé. Pero fue como una gripe. Ahí en mi escuela... No, nosotros sí todos nos enfermamos. Mis suegros y mi esposo y yo. Ajá. Pero es que sí fue una ola que en mi escuela prácticamente todos nos enfermamos. Okay. Now let's begin, guys. Only 8. Only 8 students. Okay, let's begin. Well, the topic for today is prepositions of place practice. And today, the practice. The objective is describe how and how my and others working places and areas look like. Good evening. Look like is como se ven, como lucen. Okay. For that purpose, we are going to study today adjectives. Adjectives to describe places. Okay, and to begin as a review, we are going to practice this conversation. Okay, two students, partners. In the manual, this is the book, the page 42. In the manual, the page 42. Okay, there are two basic questions. Okay, tell me, where do you work? And you answer, I work in, but you can use I work in or I work at according to your answer. Remember, if you use in, it's because you are going to say only the place. There is a company, a factory, an office, a hospital, or whatever. But if you are going to say at, it's because you are going to say the name of the place. Then you say, what is it? And you have to get to say a location. A location, but the real place where you work. The location can be related to another place or the street. And then change the roles. And then the letter B asks the question, and you, where do you work? And then the letter A answer, then what is it? And the letter A answer, okay? So the letter A asks the two questions to the letter B. Then the letter B asks the two questions to the letter A. Okay, ready? Only in this moment, there are only 15 students. So let me see, I'm gonna make pairs, of course, but let me see, 6. Jacob.
Jacob, you're a little late. you are out of the workout rooms. Okay. But can I create another? I don't know what to do. Okay, maybe it's time. Well, I don't know what to do. Okay, I'm gonna sign you. Let me see. Jacob, you are in with Jessica. Okay, stay here in the Jennifer. Well, Jennifer is gonna be a listener. She's not gonna do it. Okay. So everybody is in the workout rooms practicing a conversation. So you can stay here because I already created the rooms. Okay, the conversation is in the manual. The manual, the page 42. Okay, this is the conversation. In the conversation, there are two students, A and B. The student A asks a question, where do you work? Okay, tell me, where do you work? And the letter B answer and says in, if it only mentioned the place, office, factory, company, hospital. But if you say the name, you use at. Where is it? And answer, give a location according to the class that we studied yesterday. And then the letter B asked the letter A, where do you work? And then, where is it? In other words, el estudiante A hace las dos preguntas primero, luego el estudiante B le hace las dos preguntas al A. Okay? Yes? Do it, please. In your manual, remember, in your manual. This is the page 42. Page 42. Y ahí tuviese que ir de lugar. It is Santa Ana. And you? Bill, where you work? I work in company. Porque aquí en la A se pregunta, where is? ¿Dónde es? Where is it? Where is it? Ajá, give the location. Tuviese que ser como la ciudad, dice. Ajá, correcto. No, you can give any location. Cualquier localización que aprendimos ayer, cualquiera de todas esas. Ok. Cualquier localización. De las que aprendimos ayer. Uh-huh. Ok. Solo tres participantes. Ok. Sí. Sería tell me where do you work. Ok. Y teacher, yes. Where did they mean? What is the meaning? Meaning, poniente. Poniente. Es que quiero poner primera calle poniente, porque así es la dirección de mi oficina. Es east, west. West. East. Entonces sería west. East. West. Ajá, east. It's E-A-E-A-S-T. W-E-S-T.
West First Street. I want to repeat. E-A-S-T. W-E-S-T. Okay. E-S-T-W-E-S-T. It's West. Mm-hmm, but I want to check. Wait a minute. Because first is West Street. I want to check. Wait a minute. Here says only West. Well, only West. Or Western, but on. Wait, only West. West. Entonces, West Street. Pero, ajá, usted va, me va a decir usando una dirección. Porque yo quería que usara una... una localización. Ajá. Location, lo que está cerca, here. Usando una localización de las que aprendimos ayer. Para que practiquemos la clase de ayer, va. Voy a revisar porque ya me olvidó. Yes, 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 I see. Okay, see you. Solo faltaría la otra compañera. Pero no ha dicho nada. No, no, ella no va a participar. Solo a ustedes solo a ustedes todos los he dejado. Ella solo va a estar como oyente. Solo era responder las preguntas, ¿verdad, teacher? Ajá, es una conversación. Sí, sí. Okay. Ya. Ya terminamos. Ok, pero prepárense bien porque los voy a pasar ahí en la clase. Ok. Bye. Ok. Por eso creo que dice, you, where do you work? Pero porque dice, well, entró la teacher ya. Hi, teacher. Yes, yes, what is your question? Teacher, yo cabal me iba conectando cuando puso las parejas. Pero ya Víctor me explicó. Me dijo que hay que hacer completar la conversación. Sí. Vaya, ahí donde dice where is it, tienen que poner una localización de lo que vimos ayer. No vayan a poner direcciones, sino que localización de lo que vimos ayer, pongan una de esas. Como lo que se adapte a la realidad de su compañía, donde trabajan. Puede ser on the corner o around the corner. Down the street, on tal calle. Okay. In my case, it is at 4th Avenue. Well, only 4th Avenue, Metapan. In Metapan. In Metapan. Okay. It's in Metapan, in on 4th Avenue. It's in the question. In the question, where do you work? In my case, is I work in a name of the place to work or a qué me dedico? What is the cell phone store. What is the name of the company? Econocel. Okay, you can say I work at Econocel, or you can say I work in a company. Remember, I work in, in a com-
You don't say the name. The company is owner. No, no. If you say in, only company. If you say a conocer, you say at. At, okay. At a conocer. Or you can say in a company, only. In, don't say the name of the company, only company. I work in a company, one possibility. Second possibility, I work at a conocer. Okay. Yes. Entonces, I change. I can change in, but at a conocer. Okay. Una farmacia. Okay. Déjalo ahí. Hola, Milton. Hello. In a store. It's on 50 September Street. Comienza usted, oye. You. Tell me, where do you work? I work in a school driving. Where is it? It is on Boulevard San Bartolo. In Ilopango City. And you, where do you work? I work in a store. Where is it? It's on 15 September Street. Well. See you. Okay. Finish, man. No more. Sí, entonces habría que agregarle algo para terminar. Only this. I believe only this. Only one observation, guys. Is driving school. Okay. It's driving school. Al revés. Okay. A driving school. Okay. Oh, thank you. A los otros compañeros. Entre nosotros mismos. Ahorita. Yes. I work in shoes factory. What it is? Hola. Where is it? Hola, teacher. Where is it? Where is it? Do you have a question? Sí, teacher. En la B número 2 es it is at 151 Naranjo Strip. Y es and you, where do you work? Se lo tengo que preguntar siempre a ella. Yes, o ella lo tiene que preguntar a mí. No, es de B to de A. O sea, el B ya le pregunta, cambia los roles, va. Ahí el B le pregunta al A. Ajá. Ajá. Ah, sí. Cuando sí, dice sí, en sí, you, where do you work? Sí, porque yo le estoy contestando donde yo estoy. Ok. Ajá. Where is it? Okay. Where is it? Sí, está muy bien. Bueno. No me acuerdo haber visto a Freddy en los classrooms.
Freddy, usted estuvo en la práctica de la conversación. Usted estuvo en la práctica. La compañera está en una cena, me dijo. Estaba de oyente. Son dulces. Pues, lástima que no pudimos cantar una canción, ¿verdad? Así de Navidad, de despedida. Christmas. We wish you a Merry Christmas. No, no, no. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Happy to you. Es que fíjense de que parezco como que soy agua fiesta, pero fíjense que me han dicho que ni siquiera pueden cantar ustedes. Así me han dicho que aun cuando los alumnos han cantado, las han censurado algunos los videos. Mi modo, otra forma como lo pudiéramos haber hecho. Una canción ahí. Alguien de ustedes debe poder cantar. George, creo yo que puede. Se van a quedar con las ganas de escucharlos, teacher. Ajá. Aunque sea en el WhatsApp, debería mandarnos un videito con algo. Y por cierto, George no ha regresado. Ah, comiendo, ya lo vi. Hombre, aquí estoy. Okay. Yo no puedo cantar. Diego. El que canta es Daniel. Daniel Alejandro. The bathroom. I sing in the bathroom. No. Bathroom. Daniel Alejandro se echa unos grandes pero musicones, va. Como es DJ. Y pone bastante música electrónica. No, I am mixer, engineer sound. No, o sea, DJ. O sea que esa es la diferencia. Bueno, I work porque es solo con orquestas. Bueno, como yo no sé de música, sí, no sé yo en realidad qué es la diferencia. Porque yo conozco bastante DJs que ellos hacen sus propios mix y ellos son los DJs. Por ejemplo, no sé si usted conoce uno que se llama Gigi de Agostino. Sí, solo que ellos ponen música enlatada. Yo trabajo con grupos que tocan música en vivo. Ajá. Es lo que está en la consola prácticamente. Esa ya es música ya hecha, va. Ya es música hecha que solo la combinan. Me imagino, ¿verdad? Pero ellos mismos hacen su música. Ellos producen. Es uno de mis favoritos. A mí me encanta bailar. Y fíjense que a mí mis alumnos me dicen, teacher, usted de seguro debe escuchar música de Vicente Fernández. Y yo le digo, ay Dios, le digo yo, de Vicente Fernández lo que menos puedo escuchar. Y a mí me encanta música, pero de la actual, la mejor, le digo yo, la electrónica. Ajá. Pero usted, teacher, a la teacher le gusta la bichota. No, tampoco. Es que yo ya siento que eso ya no es, no tienen calidad, es lo que yo siento. Ajá, lo que es la bichota. Usted dice Karol G, ¿verdad? Ah, Karol G, porque esa es la cantante. Porque hay otra bichota que le dicen, una que se llama Evelyn Beltrán. De verdad. Esa no canta. Ella no canta, pero también le dicen la bichota. Ok, no crean, yo sé de todo eso. Es que saben por qué es que yo sé de música y sé de todo, cantantes y todo. Porque por mi trabajo. Como yo trabajo con adolescentes los sábados, entonces para tener tema de conversación con ellos tengo que saber. Tengo que saber de todo. Música, actualizada. Ajá. Por ejemplo, tengo que haber escuchado la música de Bad Bunny.
Y aunque a mí yo no la comparto, ¿va? Pero tuve que haberla escuchado para tener mi criterio. Ok, now continue with the class. Ella quiere novia. Ok, continue with the class. Ok, the topic for today, as I told you, is describing places. And to describe a place, we have to use adjectives. What are adjectives? Okay, adjectives. Examples. Okay, we have positive adjectives and we have negative adjectives. For example, you have comfortable, huge, nice, illuminated, narrow, small, disgusting, smelly. A complete sentence here. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. There is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. There is a smelly living room. Okay, everybody, repeat, please. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. There is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. There is a smelly living room. What is comfortable? Comfortable. Huge. Inmenso, okay. Nice. Lindo o agradable. Hermoso, lindo. ¿Creen que? ¿Quieren que des... Bonito. Agradable lugar para descansar. Ajá. Bonito. Bonito, fíjense que bonito, más que todo, bonito sí, pero más que todo agradable. Bonito casi es cute. Cuando usted le dicen, you are cute. Lindo. Ah, cute. Ah, qué cute. Ah, bebé, ¿verdad? Cute. Soy un lindo bebé, dice. I am a cute baby. Ok, there is a... no, ya me dio risa. Angosto. Small. Chico, pequeño.
Ajá. Pequeño. Disgusting. No sé si me equivocaré, pero era desgastado. Desagradable. No, desgastado, no. Ok, es desagradable. Okay, smelly. Desagradable. Este es cuando no se han bañado, smelly. Apestoso. Apestoso. Oloroso, pero malo, ¿verdad? No oloroso de rico. Smelly. You're smelly. Smelly cat. Me acuerdo de una serie que había de Friends. No sé si ustedes veían esa serie. Sí. Había la... ¿Cómo es que se llama esta chica? Una que cantaba. Phoebe. Ajá. Phoebe. Cantaba de Smelly Cat, ¿se acuerdan? Smelly Cat. El gato apestoso, ¿va? Smelly Cat. Ok. Isabel, can you read the sentences, please? No. Yes. Yes, you have to do it. Comfortable. Number one. There are comfortable rooms. Comfortable rooms. Yeah. Second. There is huge parking lot. Three. There are nice places to rest. Places to rest. Four. There is an illuminate training room. Okay, there is an illuminated training room. Okay, continue with this. There is narrow. A narrow reception area. Area. There is a narrow reception area. Number two. There are small offices. Yeah. Number three. There is a disgusting kitchen area. Area. Number four. There is a smelly living room. All right. Yes. It's okay. Very nice, guys. Now let's go to the practice of some more here. Okay, adjectives. What is an adjective? Okay, adjectives are words that describe or modify other words. Words like small, blue, and big are descriptive, and they are examples of adjectives. The adjectives are usually positioned before the noun or pronoun that they modify. Some sentences contain multiple adjectives. Okay, like you see, the samples are small, blue. Also, the colors are adjectives. Okay, kind of or type of adjectives. One is descriptive. Long, red, strong, rainy, big, salty. Okay, adjective that physically give the description of something. You can describe the person, you can describe people, you can describe places. Mostly these adjectives are to describe the workplace. For example, how is your company? Is it big? Is it beautiful? Is it dirty? Is it clean? Is it comfortable? Okay, you can describe your workplace. Proper. Okay, what is a proper? When you say Salvadorian, food, Mexican, people. Okay, proper, okay, in this case, are nationalities. Articles, numbers are also adjectives. When you say the, and, two, four, seven. You are given the number, you are in a
in a kind or in a way you are describing. The demonstratives, because the demonstratives are adjectives. You say these, that, this, those. Possessives. Okay, the possessives are the ones that we studied. If you remember at the beginning, la primera semana, right? You remember the first week we studied the possessives. My, your, his, her, their, our, its. Possessive adjectives. Okay, how you are going to distinguish and how you are going to use the adjectives. Okay, how to use adjectives before nouns. Okay, adjectives come before the nouns they describe. A long street, tight shoes, a red and black tie. Okay, vaya, aquí le voy a explicar algo que yo he visto que de repente por ahí se me han confundido. No voy a decir nombres, pero yo ya sé quiénes son los que me han confundido con esto. Vaya, possessive adjectives son adjetivos, ¿verdad? Y la regla es que los adjetivos siempre van antes del sustantivo, que modifican. Por ejemplo, si usted dice long street, ¿qué es lo largo? O la calle, va. O sea, antes del sustantivo que se modifica o que describe. Tight shoes, ¿qué son los socados? ¿Va? Porque tight es socado. Tight shoes, ¿qué son los socados? Los zapatos, ok. Red and black, ¿qué son red and black? The tie, o sea, la corbata. Y si usted dice, my mother, my, los possessive adjectives, van antes del sustantivo de lo que poseen, ¿verdad? Si usted dice, mi mamá, dice, my mother. Si usted dice, tu madre, uy, se va a enojar, va. Mejor no le digan así, tu madre, mejor digan en inglés, your mother, ¿verdad? Entonces, tu madre, o sea, ¿qué es lo tuyo? La madre, ¿verdad? Your class, tu clase, ¿verdad? ¿Qué es lo tuyo? Es la clase, your class. Todos los que son possessive adjectives van antes de lo que es poseído y todos los que son adjectives van antes del sustantivo, ¿verdad? En general. Okay, les digo eso porque yo he visto que varios cuando les ponen your, por ejemplo, si usted dice your brother, y se confunden que your es un sujeto, ¿no? Los posesivos no son sujetos. Los posesivos indican posesión y acompañan al sujeto. Okay, juntos son el sujeto. Por ejemplo, si usted dice long street, ¿qué es el sujeto? Long street. Tie shoes, ¿qué es el sujeto? Tie shoes. Red and black tie, todo eso es el sujeto, red and black tie. Por ejemplo, dice, a red and black tie are in the closet. ¿Cuál es el sujeto? A red and black tie. ¿Cuál es el verbo? Are. Complemento. In the closet. Ajá. Entonces, los sujetos, los adjetivos acompañan al sujeto cuando son sujetos, ¿va? Claro, porque no siempre un sustantivo actúa como sujeto en una oración, sino que puede estar dentro del complemento. Puede ser un objeto directo o indirecto. Eso lo van a ver más adelante cuando vayan más avanzaditos. Ustedes van a aprender a diferenciar los objetos cuando un sustantivo no funcione como sujeto, sino que tenga otra función. Ok, pero valga la aclaración para que ustedes no se confundan. El adjetivo siempre acompaña al sustantivo y juntos son el sujeto de lo que hemos visto en las oraciones. Ok. Adjectives don't change. Okay, a clean office, clean offices. En español los adjetivos toman un plural, en inglés no. Okay, en inglés no se puede pluralizar los adjetivos. Solamente se pluraliza el sustantivo. Okay, a clean office, clean offices.
place before, place very before adjectives. The window is very long. It's a very long shirt. Okay, very es como para darle un grado alto, un grado más elevado, ¿verdad? Very long quiere decir muy largo, ¿verdad? Como decir más o, mejor. O muy grande. Bueno, en este caso, long es grande. ¿Cómo dice Daniel? Es como decir más mejor. Más mejor. Ajá, aunque okay. Mejor es un superlativo. Ok, y un superlativo es un grado del adjetivo. Ajá, mejor. Es better, ¿verdad? Better. ¿Cuál es el adjetivo de better? Es good. De, good es el adjetivo. Y el grado superlativo de good es better. Es otro grado del adjetivo. Entonces aquí estamos viendo solo como puro, va. Solo los adjetivos sin grado. Ok. The window is very long. It's a very long shirt. ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿O cuál es el sustantivo? Shirt. Very long shirt. Todo eso es very long shirt. Si eso fuera su, ahí está como complemento, ¿verdad? It's a very long shirt. It's a very long shirt. Vaya, pero esto como sujeto es decir, a very long shirt is in the closet. Otra vez el mismo ejemplo. It's in the closet. Entonces el sujeto sería a very long shirt. Para que se vayan acostumbrando. Ya, ¿verdad? Que no solo existen cosas bien, una palabrita, sino que a veces pueden ir varias y forman una sola. Vaya, por ejemplo, ayer vimos que se me habían confundido ustedes con la pregunta de how many. Habríamos aprendido que, vaya, valga la aclaración, voy a meter esto como review. Habíamos visto palabras de pregunta que ustedes hacían, ¿verdad? Usted decía, what? Y de ahí si era con el verbo to be, decían are, is, am. Y con otros verbos dicen what, do o does, ¿verdad? Pero how many and how much, que son también palabras de pregunta, necesitan el sustantivo para tener sentido y que sea, esa es la palabra de pregunta. Si usted dice cuántos alumnos, how many students? Do you count in this class? How many students are in the class? Como solo hemos visto esa estructura, el presente, ¿verdad? Pero más adelante ustedes van a ver pasado, van a ver presente continuo, van a ver futuro, van a ver uno que le llama present perfect, past perfect continuous y así. Ahí ya van a ir viendo que estas cositas tan chiquitas que hoy están viendo son cosas del pasado y se las van a poder bien, primero Dios. Entonces, así los sujetos pueden tener varios elementos y esos elementos siempre pueden ser los adjetivos. Pueden haber muchos adjetivos antes del sustantivo. Muchos adjetivos, ¿ok? Cleans offices. Is incorrect. A window long is incorrect. Siempre el adjetivo va antes del sustantivo. Okay. Clean offices is correct. A long window is correct. Okay, guys, here you have the first example, the first exercise. Unscramble the sentences. Okay. Están en desorden. Ustedes ordenen las que les quede correctamente la oración. Ok, do it.
Freddy, ¿usted me está diciendo que usted tiene mal el audio o usted está escuchando mal el audio de la clase? Ajá. ¿Qué? Yo he hecho mal el audio. Ah, ok. ¿Los demás cómo están escuchando la clase? ¿Cómo me escuchan a mí? Yo la escucho bien, teacher. Ah, okay. Muy bien. Okay. Yo por ratito se corta, pero quizás es mi internet. Lo mismo me pasa a mí, entre cortado se le oye a veces. Finished, teacher. Oh, you are so fast. Evelyn, usted usa computadora, ¿verdad? Laptop. Ajá, y no hace el ejercicio en la computadora. Me cuesta mucho, por eso lo hago en el notebook. Ready. Okay, Daniela Alejandro, you are going to tell me the number one. Daniela, two. Eric, three. Jacob, four. Okay, tell me the number one, Daniel. They like. Blue shoes. They like blue shoes. Blue shoes. Number two, Daniela. Teacher, la más difícil me dejó. Ay, no. The workers. Ajá, the workers. Don't need white shirts at the company. Yes or no? Yes. Woo-hoo. Yeah, it's correct. The workers don't need white shirts at the company. Yeah. Number three. Our clothes are dirty. Our clothes are dirty. Number four. Jacob. There are very nice. They are very nice. Exactly. Okay. Exactly. Okay. Let's go to the next. ¿Le gusta como borro? I am playing. Very fast. Uh-huh. Okay, continue with the next.
I'm going to pause the attendance while you are completing this, right? Daniela Donay? Bueno, no visitó. Daniel Alejandro? Present. Daniela? Present. Eric? Jacob? Present. Jennifer? Jessica? Present. Jonas? Present. No, ahí está Jonas. George? Present. Catherine? Lady? Present. Lorenzo? Present. María Isabel? Present. Mariela Andrea? Present. Milton? Present. Odilia? Perla? Present. Ruth? Present. Victor? Present. Wendy? Present. Freddy's? Okay, in this, we continue with the assigning. Jessica, number 5. Jonas, number 6. George, number 9. Number 7. Lady, number 8. And Lorenzo, number 9. Are you ready with the number 9, Lorenzo? Yes. Okay, so let's begin. Number 5. These products aren't cheap. These products aren't cheap. Number 6. It's so expensive. It's so expensive. Okay, we didn't explain so, but so. Es como, es otra alternativa en vez de very. Son como para ser más grande. Por ejemplo, very es más, ¿verdad? Y so también es para decir tan, ¿verdad? Tan caro. So expensive. Ah, es muy caro. Tan caro. Ok, number 7. Their clothes, ¿cómo se pronuncia clothes? Clothes are clean. Clothes. Their clothes are their clean. Their clothes are clean. Are clean. Number 8. Of nude. Our new employees need shoes. Need shoes. Andan descalzos, quizá. Okay. Very short and small type. Yes. The number 9.
is very cheap in small time. It's very cheap in a small bite. Así. No, cheer. Sure. It's a very small. Very in a small. It is very in small. Sure. This way? Yes? It's a very This shirt is very tight in small. This shirt lo está poniendo como punto final. It's very tight in small. Yeah, but now it has sense. Teacher. Yes. El punto final está en tie. Sí. Uh-huh. Ajá. Estoy tratando de darle otro sentido, porque esta que me han dicho también tiene sentido. Ajá, también tiene sentido, pero o sea, como dice, es el punto final, el tight. Teacher, is shirt or t-shirt? No, only shirt. Okay. Aha, it's very tight in a small, it has to. It's very small and tight. Doesn't have sense. Ni a mí tampoco. Ajá, porque así como lo hemos puesto, me parece que debe de ser. Pero la tienen tight. Se puede de otra forma. Es lo que estoy tratando de darle otra forma, pero no le hallo, sinceramente. El orden de los factores no altera el producto, de que no le va a quedar, no le va a quedar. Ajá, porque le queda socada porque está en small. Ah, vamos. Camisa. This tie. This shirt. Esta camisa está muy pequeña y muy ajustada. Ajá, pero para decir, tiene que haber un en. Para decir y ajustada, porque así también sería posible, ¿verdad? Pero no tiene el en. En inglés se sobreentiende ese I. Small is very tight. Daniel. It cheering smile is very tight. Ajá. This shirt in small is very tight. Yes. Is very tight. That's the answer. This shirt in small is very tight. That is the answer. Applause for who was? When are Jonas? What Jonas? Milton.
Milton. Yes. Congratulations, Milton. Si pudiera darle puntos extras, le daría, pero lástima que no puedo. No, como no, si puedo, fíjense. Sí, si puedo. Porque yo reporto las notas y ahí podría poner un punto. Ok. Yes. Thank you. T-shirt is always very tight. Yes. Hola, hola. Yes. Fíjese que no sé si por default me llegan otros videos de otros cursos. Ya. Yeah. Más avanzado. Sí. Y ahí el teacher o la teacher les da puntos a los participantes. Ah, me está reclamando. Sí, puedo. Solo bien. Para entrar a otra clase, dice. Sí, podría, pero como yo reporto las notas, puedo ahí ponerles un punto más. Es el incentivo de mire, me está quemando la pata, ya vi. No, pero no lo veo todo. Ay, qué tristeza. Okay, finish this. I am very sad. I am very sad. Mi corazoncito está sufriendo ahorita. Okay. Guys, let's go to the manual now. Okay, what's the opening of the class, the conversation? Now let's continue with this. Okay, here you have two people. You have okay, Mr. Paz, and you have Mrs. Aguilar has to be here. Ya vieron que se han equivocado. Mrs. Aguilar, okay. Read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplaces. Can you guess where they work? Okay, first, you can say, where do you think they work? Then we answer questions related to the description of the workplaces. Okay, Mr. Paz says, there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. What is the place? What do you think? A motel. Uy, motel. No podría ser hotel. Hotel. Mejor, hotel. Okay, hotel, yes, it's a hotel. And now the second. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. Can you imagine dirty dining rooms? There is an ugly photocopy center. There are small offices. What is the place? An office. Yes. University. The National University is true. Our small offices. And a small office. There are small offices, it says. It's a building. But it's a building, but no floors, right? It's a place, it's an office. Okay, now let's see the questions. Question number one. How does Mr. Paz describe his workplace? What does Mrs. Aguilar think about her workplace? On which of the two places, here is places, right? Places. Do you want to work and why? Okay, answer the three questions, please.
Okay, the second one is a, building, right? But building, not offices. Teacher, yes. En la tercera pregunta dice, on which of the two places? No, places. Se han equivocado. En este manual yo he encontrado bastantes errores. Places. Okay, Maria Isabel, you are going to answer the number one. Mariela, you, the number two. And Milton, the number three. Well, there is one, but the number three, according to the order. Are you ready with the number three, Milton? I don't ready. Right, okay. Now. Okay, so I want to wait. En lo que están llenando eso, les recuerdo lo del link, ¿verdad? De ya me informaron que sí, ya lo recibieron. Hoy me escribió Daniela Donay contándome que ya había recibido su link. Como les recuerdo, el viernes se va a llenar con la asistencia de alguien de allí de inglés corporativo. Ellos agendan la hora en la que van a entrar para que ustedes estén listos a llenarla junto con la persona. Porque tiene que ser, los datos no son, tienen que ser bien específicos. Por eso tienen que ser dirigidos. Así que por favor no vayan a faltar. Ahí en el volado que nos enviaron dice de que no lo llenemos, que esperemos el último día de clase. Ajá, o sea, el viernes. Lo vamos a llenar con ellos. Ajá, por eso les digo, el viernes entonces no vayan a faltar. Teacher. Uh-huh. Ahí hay un video como demostración y está bien fácil como llenarlo. Les recomiendo que lo vean. Ahí dan el link de un video de YouTube. Ajá, pero nosotros hagámoslo así porque no seamos desobedientes. Ok. Yo también como trabajadora de allí tengo que obedecer, ¿verdad? Y no vayan a dejar nada, oigan, para ustedes aprovechen de llenar todas las tareas y exámenes. No dejen nada sin hacer para que tengan buena nota. Completen todo. Disculpe, teacher. Uh-huh. Y solo el día viernes se va a poder llenar esa encuesta. Sí, porque ese día se termina.
Es que yo tengo la cena del trabajo ese día. Sí, me parece de que... Seis, de 6:30 en adelante. Pero yo les voy a avisar a ustedes, dependiente, y a esa hora, mi modo, sálgase de la fiesta. A esa hora, váyase por ahí, por el baño, no sé. No, lo digo también por el ruido, ¿verdad? Por la huya, la música. No, pero como usted va a estar llenando, no va a estar hablando. Entonces no necesita... Lo voy a llenar en línea. Lo va a llenar en línea, pero con la dirección de ellos. Ok. Entonces no necesita, al menos que tuviera alguna pregunta. Ahí sí tendría que usar el audio. Ah, perfecto, pero, gracias. Ajá. Okay, I think that you're ready, guys. Number one is for Isabel. I am thinking about you. Give me the answer for number one. Okay, how does Mr. Paz describe his workplace? How does Mr. Paz describe his workplace? Describe workplace beautiful. Describes his workplace as beautiful and comfortable. Comfortable. ¿Está bien, teacher, o está mal? Wait a minute, please. Wait a minute. Es que estoy aquí luchando con el menú que se me activa, que no se me pone bien. Okay. Another adjective here. You say beautiful. You can beautiful, say beautiful, comfortable. Ay, no, esa palabra. Es como un trabalengua para mí. Yes, I know. Comfortable. I want to read it because he says that his workplace is beautiful. You have to use comma, right? In many. Beautiful, huge, and comfortable. Comfortable. Me faltó huge y size. Size. Okay, the number two. Me, teacher. Yes. Mr. Aguilar thinks. Mr. Aguilar thinks. Mr. Aguilar. Mr. Aguilar thinks that her workplace. Mrs. Aguilar. Mrs. That her workplace is narrow, very ugly and small. Ugly and small. Well, in a way, she thinks, okay, different places, but
in general, we can say that she thinks that the place is like that. Okay, let's continue with the last, Milton. Yes, I want to work in a small office because you can work home alone quietly. In a small office because you can work. You can work home alone. Home alone. Uy. Quietly. Quietly, yes. Quietly. Quietly. Okay. So you vice versa. You like Mrs. Aguilar's workplace. No, Mr. Paz's workplace. Because you like small places. Yes, Mr. Aguilar. Okay, thank you very much. We finish with this. Let's continue. Okay, now we have here. The thing that I already explained, okay, positive adjectives and negative adjectives. Here you have six sentences. And what you are going to do is complete the sentences using the words provided and the correct verb. Okay, you have a small, you have gym, right? But you don't have the verb. You have to select the verb. Okay, you have the adjective and you have the place, but not the verb. Okay, do it. Teacher, cafeterías es café. Ajá, cafeterías. Ah, ok. Coffee shop. Yeah, but in this case it's cafeteria. You also have café. Ok, but they are places. Ajá. Yes. Yes. What? For the coffee shop. Coffee shop, you can have, yeah, you can say coffee shop, but this time is cafeteria. Usted lo escribe igual, pero la pronunciación es la que cambia ahí, cafeteria, cafeterias.
Vaya, para mientras están haciendo eso, voy a anunciar. Voy a anunciar este para mañana. Voy a preparar una actividad y le voy a dar puntos. Pero yo veo que varios de ustedes no lo necesitan, pero voy a dar por si acaso. Ok. Y habíamos dicho que hoy Jacob iba a compartir pantalla, ¿verdad? ¿Se va a poder, Jacob? Fíjate que no practiqué, teacher. Ah, ok. Sí, mañana, en pasado. Sí, si continúen en estos cursos, traten de ir mejorando esas cosas para que la participación se haga más activa. Ok. Porque si solo uno comparte, solo uno escribe, pues no lo siento yo que sea muy activo. Y Daniel sí puede, ¿verdad? Pero solo él, bueno, va, pero me gustaría que todos lo practicaran y para que todos participen. Pero en ese momento quizás vamos a dejar a Daniel entonces. ¿Lo está llenando en su computadora, Daniel? ¿Qué, Daniel? Sí, sí. Me guié por los ejemplos de arriba. All right, excellent. Ready? Ready. Okay, check. Yes, I am checking. It's okay. Thank you. Okay, can you read the sentences, Daniel? Number one, there is a small gym. Two. Number, there are clean coffee shops or cafeteria. Yeah. Number five, there are unpleasant bathrooms. Bathroom. Placement. Bathrooms. Número two. There are new training rooms. Number four. There is a smart meeting room. Number six. There is a tiny cubicle. Tiny cubicle. Tiny cubicle. Here we have new, right? We have comfortable, huge, nice, illuminated, narrow, small, disgusting, smelly. And now you have clean, unpleasant, new, smart, and tiny.
New adjectives. Okay, stop sharing. Okay, we are gonna do this. Look at this employee's information. Name, Mauricio Quintanilla. Office, main phone. Okay. Workplace, Arrows Technology Company. Address, job position, department, and ID number. Read again the employee's information and circle which of the alternate direction below is the correct. Look at the map at page 39. It is located in front of the mall on the First Avenue. It is located across First Avenue behind the restaurant. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. It is located along Roosevelt Street next to the city and hall in the park. Okay, remember the page 39, you have the map. Okay, which place is located in front of the mall on First Avenue? It is located across First Avenue behind the restaurant. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. It is located along Roosevelt Street next to the City Hall in the park. Let's see the number 39. This one, right? Okay, so as reference, look at the map and then go again. 49, 45. So this, right? Okay, complete the exercise, please. Okay, but to compare and maybe to discuss, because maybe you can have problems in this, I'm gonna make group of three and you can share the answers and with your partners. Mariela. Mariela.
avenida behind the cross. Located cross street behind the restaurant. Okay. Across Fifth Avenue behind the restaurant. A rogue company, a rogue company, no? Okay. Yes. Need it is around. Company. It's located on Roosevelt Street between the restaurant and bookstore. It is located on Roosevelt Street between in the Hello, Jonas. No puede ser no puede ser la iglesia porque dice along Roosevelt Street. Uh-huh. Along Roosevelt Street next to the city hall and the park. ¿Por qué se salió de su grupo? ¿Usted se salió o se lo sacó la plataforma? No se le escucha nada, Jonas. Bueno, yo lo voy a volver a asignar. Miren el chat, le voy a escribir en el chat.
Okay. Te voy a escribir chat. Yes, yes, do it. Chando. Yes, wait a minute. Chando. No, no, no aparece nada en el chat. En el grupo de WhatsApp. ¿En el privado? No en el grupo, mejor en el privado. Okay. Escucha. Le escucho a usted, pero en el chat no puso, no ha puesto nada. Lo voy a mover a ver si así le sale. Okay, número uno.
Hello, hello. We are about to finish. Jessica. Okay, guys, how is everything? How is everything? Okay, do you find places or you didn't find places? Because son algunas localizaciones no había de dónde. Vamos a ver si lo descubrieron, okay? Number one, it is located in front of the mall on First Avenue. Which is the place? The park. There is a park. Uh-huh. Yeah, it's a park. Number two, it is located across First Avenue behind the restaurant. Negativo. Company. No. It's an empty place. No, no, no place. Uh-huh. No place. Excellent. Uh-huh. Excellent. Piense de que con solo que descubran que no haya lugar, ya es una respuesta. Y muy positiva. Quiere decir que ya no le dan garabato a ya. It is located across Fifth Avenue. No. No hay nada ahí, ¿verdad? CrossFit. Okay. Negativo. Number three. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. They are located in Arroz Company. Arroz Company. Okay, Arroz Company. Entonces, ¿cuál era el que iban a hacer el círculo? En no, three. In number three. Number four. It is located along Roosevelt Street next to the City Hall in the park. Mall. It's a mall. Negativo, right? Negative. No. Porque había un next to the church, pero the park no es next to, así que negativo, negativo. All right. Now, guys, last activity. I want you to tell me three adjectives you will describe your workplace. Think about three adjectives you will describe your workplace. Beautiful, clean, dirty, comfortable, beautiful, ugly, narrow. Yes? Begin, Eric. There is a small place. Tell me the name of the company. Tell me the name of the place. And you say, you can say, I think my workplace is, I think my workplace is, and say the three adjectives. Or, I think my workplace is comfortable, small, and what is nice place? Nice place. It's a comfortable, nice and small place or company or office. Okay, repeat again, Eric. I think my workplace is small, comfortable, and nice store. Continue, Ruth.
Microphone on. Perdón. Gran oración que dijo ahorita, se inspiró. Y... And we couldn't listen. We couldn't. Okay. I don't know if she was saying something actually. Okay, George? George? Interesting, funny, relaxed. Lo siento, perdón, que estaba viendo el libro. Yes, tell me something about your company, how you will describe it. No lo he entendido. No lo entendí, es que me distraje. Your workplace is a driving school, right? Yes. So how do you consider this a driving school? Three adjectives. A ver. Ok, vaya, empiezo hoy desde ahorita los puntos, vaya. ¿Quién quiere ganarse un punto ahorita? Dígamelo. Ok. Jacob. Yes, Jacob. Hi. My work is narrow reception and comfortable, but smelly room. Smelly? Yeah. Are you sure? Are you sure? Es que les explico por qué. ¿Está el baño cerca, va? No. Hay un área, en el área donde está la bodega amplia, uh-huh. Hay unos subsótanos. Ah. Esos subsótanos son para cuando hay una en invierno se llenan de agua. Pero hubo un encargado de bodega anterior a mí, no, dos, que... echó basura y desperdicios en ese subsótano y hay mucha proliferación de zancudos y como que echó algunos químicos también. Ajá. So the basement, the south basement is dirty, humid and smelly. Okay, sorry, okay. Jacob, sorry. Okay, but you have the point, you have the credit. Okay, who else? Before we leave. Me, teacher. Okay, Mariela. Mariela, go. My workplace is luxurious and nice place. Do you work at the Hotel President? No, es una oficina privada, pero es americana. Ah, that's why it's American. It's American. Maybe it's in the Rose Zone, la zona rosa. Maybe. Okay, there you have your point, Mariela. Okay, another? Yeah, teacher. Okay, me, go. I think my workplace is friendly, clean, comfortable. Nice. Because you're a secretary, you have to have a very nice place. Okay, somebody else? Me, teacher. Me, okay. Teacher. Go, Ruth. Go. Do it, Ruth. My workplace is a big house with a beautiful garden and beautiful view. Where do you work? It's an office de insurance, adjuster insurance en el escalón. Ah, that's why.
Okay. Who else? Daniela Donay, do you want? Yeah, teacher. I think my workplace is very clean, comfortable, and funny, very funny. Do you work in a circus? No, no, I'm not kidding. Where do you work, Daniel? Because my partners are funny. Okay, no, yes, I know what you mean. I know what you mean. Okay, if your partners are funny, okay, it's a funny place. Okay, no, nobody else? So if you know, there is nobody else, I wait for you tomorrow. Remember, tomorrow I'm going to give credits. Voy a dar puntos, right? Credits tomorrow. Don't meet the class. Cuéntanos de ahora, ¿verdad? Yes. Jacobo, Mariela, Isabel, Ruth, and Adonai have. Okay? So that's everything for today, guys. See you tomorrow. And Victor is going to stay. Victor, you're going to stay with me. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a nice night. Good night. See you tomorrow. Sweet, sweet dreams. Thank you. Sweet Thank dreams you. With me. Sí, dancing reggaeton. No. Okay, see you tomorrow. Okay, Victor. Hello, how are you? Good, and you? I am nice too. Okay, Perla, look, Perla is still here, but let me see. Okay. Dígame, Victor, ¿qué es lo que le quedó de duda de la clase de hoy o últimamente? En general. En general, creo que todo está bien. Ajá. A veces me confundo un poco con los verbos, más que todo en la forma que llevan. Primero va el sujeto, después va el complemento. O cuáles son posesivos, cuáles son. O sea, usted todavía se confunde con los adjetivos posesivos. Sí, bastante. Vaya. Hoy que vimos adjetivos, pues podemos aprovechar de explicar. Vaya, adjetivos posesivos, le voy a compartir la pizarra para explicarle más o menos. Ok. Vaya, los adjetivos posesivos, que son my, ¿verdad? My, your, her, his, our, their. Hay dos your, ¿verdad? Digamos. Vaya, estos es según la persona que posee, se dice cada uno. Por ejemplo, si yo poseo, o sea, yo soy I, ¿verdad? Si yo poseo I, digo my. Y luego se dice lo que poseo. Por ejemplo, my notebook. Entonces, yo, okay. ¿Verdad? Yo, entonces yo voy a decir my notebook porque es lo que yo poseo. De ahí, voy a ir a mi nota. Si, por ejemplo, si tú posees algo, entonces va a decir your notebook. Your notebook, tu libro, ¿verdad? Your notebook. Como dijimos, ¿verdad? Los adjetivos posesivos son adjetivos. Por lo tanto, van antes del sustantivo del que posee, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice your notebook, tu libro. ¿Qué es lo poseído? El libro. ¿De quién es? Tuyo. Your notebook. Veamos de her. Ese she, ¿verdad?
Si es she, ella, entonces todo lo que sea de ella va a ser her. Her notebook. Libro de ella. Por eso es que siempre se explica así, por, para que entiendan de qué nace, ¿verdad? Si soy yo, entonces todo lo mío es my. Si es tú, todo lo tuyo es your. Si es ella, todo lo de ella es her. Y de él es he, ¿verdad? Sí. Todo lo que sea de él es his, not. Vaya, eso es lo que no entendía o alguna otra cosa de... Creo que es solamente eso. Ajá. Vaya, entonces... Es muy diferente ya cuando se está viendo gramática a la hora de hablar. Yo tal vez puedo hablar bastante, pero puedo omitir palabras o no llevar el orden adecuado como es. Sí, porque yo fíjese que eso me he fijado, que cuando yo explico, hacemos los ejercicios, yo veo que los hacen muy bien. Pero cuando ya estamos haciendo actividades que implican hablar, ahí es donde yo detecto los errores y tiene razón. Pero es cuestión de práctica. Si usted siente que si usted siente que le cuesta algo, entonces lo que tiene que hacer es como ponerse a hacer ejemplos usted solito. Ponerse a imaginar ejemplos usted solito. Vaya, como diría yo, tal cosa, usted diría, ¿cómo debería decir algo? Entonces en su mente usted crea. Y lo va pensando y lo dice, lo va diciendo, para que usted haga el proceso mental de cómo es que puede irlo diciendo y que su mente se vaya acostumbrando. No lo escriba. No lo escriba. Ajá, no le, pero piénselo, o sea, su mente, póngase a analizar cómo es que va a decir algo, tenga la idea y dígala, pero no lo escriba. Solo dígala, vaya, por ejemplo, dice usted, me cuestan los adjetivos posesivos. ¿Cómo voy a decir este libro es mío, por ejemplo? Entonces, this is my, no, bueno, ahí mío, ya entramos a otra categoría de posesivo. Este es mi libro, sería, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diría esto? Este se dice this, this is my book. Y así usted... proceso mental, ¿cómo voy a decir esto? Y usted póngase los ejemplos en su mente, ¿cómo diría aquello? Y trate de decirlo. Y si no, tiene problemas en cómo lo va a decir, entonces, chequee ahí en Google, porque ahí en Google, la verdad, o en videos, sale de todo. Pero solo así va a poder vencer ese problema que yo tiene, porque yo sí ya se lo he notado en la clase. Ya se lo he notado. Que usted en los ejercicios los hace bien, pero cuando ya hacemos las conversaciones o participación que los pongo a veces, entonces ahí es donde yo he visto que me... ¿cómo se dice? Las palabras las pone al revés, digamos, o omite palabras. Omite auxiliares, por ejemplo, si hacemos una pregunta, podría ser que omitiera un auxiliar, digamos un tú o un das. Cositas como esas le he notado, ¿verdad que sí? Sí, es que normalmente a veces me pierdo porque como yo en mi caso, yo he viajo. Ajá. Entonces, lo hablan bien diferente, más que todo yo he aprendido mucho, pero cómo lo hablan allá. O sea, bien de calle. Es que mire, aquí nosotros usted lo puede aprender primero de formal y después lo puede aprender de calle. Pero, vaya, por ejemplo, si usted va a trabajar en un call center aquí en el país, le van a pedir un inglés formal. Y no es que en Estados Unidos no hablen tampoco como nosotros, pero lo hablan en lugares como en oficinas, por ejemplo. Usted sabe, aún en el país, si usted habla usted en español, no es lo mismo que usted vaya hacia la calle y oiga a los bichos hablar, ¿verdad? ¡Hey, mira, fulano, que no sé qué! Entonces ya una gente, digamos, entre ingenieros, entre abogados, entre doctores,
tienen una plática más así formal, más educada, podemos decir. Entonces hay diferentes niveles. Lo mismo allá. Sí, va a haber un lugares que usted va a ocupar ese inglés y va a haber lugares que va a ocupar otro, que es el de calle. Pero primero comience con este, que es el formal. Como le digo, si en un call center es el que le van a pedir, el formal, no el de calle. Porque para tratar al público se necesita un lenguaje formal. Está bien que conozca el de calle. Por ejemplo, yo puedo bastantes frases de calle y le digo, me puedo todas las malas palabras habidas y por haber. Pero porque yo necesito saber de todo. O sea, yo... Sí, ese se habla bien diferente. Bien diferente al final. Ajá. Pero porque... No, pero en mi caso no es por trabajo. Sí, es porque así es que se enseña el inglés aquí en el país, formal. Ya con el tiempo usted va avanzando, ya va a ver, en los próximos niveles le van enseñando frases más coloquiales. Va a ir aprendiendo un inglés más coloquial. Coloquial quiere decir más de plática diaria. Ahorita usted está aprendiendo como las bases, como ir a una escuela, algo así, está aprendiendo usted. Sí, pero porque usted comienza. Digamos, va, digo yo, va, porque a lo mejor ya está más avanzado de lo que yo pienso. Pero más adelante usted va a ir aprendiendo frases de coloquiales, más de calle, como usted dice, y más fluido, porque aquí nosotros lo hablamos bien despacio, bien pausado. Esa es la idea, aprender a hablarlo fluido y poder defenderse uno a la hora que lo necesita. Pero yo no me puedo poner a hablarlo así... con el inglés, full English, porque no me van a entender nada, porque ustedes comienzan, ya va a ver cuando va avanzando más, ya los profesores le van a ir hablando más, le van a ir hablando más así contractado, más así fraseado, pero ahorita no se le puede hablar así, porque el inglés que se les enseña a ustedes es formal, como es para el trabajo. ¿Me entiende? Sí, sí, como sí. Para el trabajo. Así está enfocado. Por eso, así que apriéndalo así, no le, o sea, no está de más. Si usted va a Estados Unidos, pues claro, va a sentir la diferencia. Pero es porque usted va a las calles, no va a las oficinas, digo yo, va. O si va a congresos así de gente profesional. No, only two is. Ajá, porque sí, para usarlo para el trabajo es muy diferente que para usarlo a nivel de familia, así de amigos, es diferente. Y usted tiene que aprender toda clase de inglés, todo. Cómo comportarse, inclusive en diferentes países, porque hasta en eso varía. Cómo hablar su inglés en una oficina, cómo hablar su inglés en la calle. Usted tiene que aprender de todo. Pero eso lo va a hacer con el tiempo y la práctica. Entonces, es lo que estamos viendo, eso es lo que yo le puedo sugerir, que construya en su mente más y dígalos, practique usted solito. Cuando uno está aprendiendo a hablar en inglés, pues la gente que está alrededor suyo sabe que usted está aprendiendo inglés, no tiene por qué burlarse si usted está repitiendo solo, pero es que no hay otra forma más de practicarlo. Porque al menos que tenga usted un amigo o un compañero de trabajo que esté aprendiendo y se pongan a platicar juntos. Esa es otra alternativa. Si lo tiene, pues sería bueno que practicara con esa persona. ¿Va? ¿Qué me dice? Vamos a ver cómo hacemos para seguir aprendiendo. La idea es aprender. Sí, porque yo veo que a usted la gramática no le cuesta. Nunca es tarde para seguir. En forma escrita a usted no le cuesta. En mi caso yo trabajo con Eric, pero como... Eric sí es bueno. No trabajamos, agarramos juntos, pero no revueltos. Con él sería buena alternativa, fíjense, porque Eric es bueno. Él como que ha recibido cursos en otras partes, según veo yo. Creo que sí. Ajá, él es bueno.
Sería bueno que se junte más con él para practicar. Trate ahí. Es bien difícil porque a él lo tengo asignado en una tienda y yo estoy paso en otra. Él solo llegó a supervisarlo y me voy. Sí, no tiene mucho contacto. Bueno, Víctor, eso es lo único que yo le puedo aconsejar, de que practique más de esa forma. Y vea videitos para ver formas de platicar de en situaciones, en diferentes situaciones. Como cuando usted va a un restaurante, como cuando usted va a platicar con un amigo a pedirle un favor, cosas como esas. Y así usted va a ir aprendiendo frases. Eso es lo que yo le puedo aconsejar. Pero en estos cursos, como es para el trabajo, es bien formal. Eso sí, se lo voy a decir. Sí. Ok, vaya, pues entonces eso sería todo, Víctor. Bueno. Okay, have a nice night. Thank you, you too.